Hay que escuchar las voces todas, y las voces de los adolescentes dicen con cierta preocupación, estoy saliendo de la secundaria o de la etapa secundaria y no sé qué quiero seguir haciendo, no sé para dónde ir, no sé cuál es el camino que debo seguir. Sí, ¿qué pasa con la oferta laboral? O sea, no sé qué quiero estudiar, tampoco sé qué quiero ser el día de mañana, de qué voy a trabajar. ¿Qué pasa con el corto plazo? Los jóvenes de hoy, ¿son cortoplacistas? ¿Y qué pasa con la definición vocacional mezclada con el supuesto requerimiento profesional del medio? Totalmente, ¿no? Tal vez quieren las carreras cortas, quieren los trabajos cortos, porque quieren viajar, porque piensan en otro futuro. ¿Qué pasa con los jóvenes de hoy que están terminando el secundario? Viviana Imperiale va a hablar de este tema con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Psicóloga laboral. ¿Cómo estás? Siempre es un gusto tenerte y nos parece muy interesante este tema de acuerdo a lo que observamos en la realidad, ¿no? Sí, ¿cómo crees que los adolescentes están leyendo el momento de hoy? Es variado sí. Según cada uno de los adolescentes, digamos. Tenemos hoy un amplio espectro. Primero, los adultos escuchamos más a los adolescentes y tratamos de acompañarlos en sus elecciones vocacionales, ¿no? Hoy hay mucha oferta. Y también es cierto que ha variado o está variando todo lo que es la oferta laboral. ¿Por qué? Porque se están abriendo numerosas carreras nuevas, orientaciones nuevas dentro de la informática y todo este mundo tecnológico que nos ha atravesado y que no podemos hoy estar sin eso. Entonces creo que se están generando especializaciones, carreras cortas. Vivi, hoy es como estudiar lo que te haga feliz y tal vez ya no es más el estudiar lo que fue lo que hizo tu papá, lo que es tu papá, lo que fue tu abuelo, la herencia que nos dejó la familia. No sé, ¿ya se ha como erradicado un poco eso? Sí, ha disminuido. No implica que hay familias en las cuales se siga presionando, se siga buscando o se siga deseando como un valor muy querido porque esa profesión le ha dado satisfacción a esa familia. Claro, ahora Vivi, hay una mirada puesta más en la demanda laboral teniendo el contexto actual los en el país. Sí. ¿Es lo que te iba a decir? ¿O la vocación? ¿Qué es lo que persiste? ¿Qué es lo que más o menos gana? ¿Es mirar y decir, no, la verdad, yo hay quiero trabajar mezcla. En un lugar yo que yo diría que hay una mezcla, tenga plata, porque hay muchos jóvenes que están tratando de buscar una salida de hacer algo que les gusta. Y tratan de sostener ese deseo, y algunas familias pueden acompañarlos en esto y tratar de ver. Yo soy de la postura de que en realidad si alguien va a hacer algo que le gusta, le va a encontrar la salida para poder vivir de eso, porque lo va a hacer con gusto. Y hoy hay muchas formas de cada carrera poderle dar el giro para acercarnos a trabajar en algo que nos gusta. De hecho, una anécdota, la semana pasada en un conversatorio con colegas psicólogos que están radicados en Europa para psicólogos de acá en Mendoza, para los jóvenes que están egresando, a ver qué querían hacer, qué se puede hacer como psicólogo en Europa, ¿no? Y una colega decía que ella fue contratada, su pareja hacía toda esta cuestión de informática, de programación, y ella fue metiéndose un poco, y a ella la contratan por sus condiciones humanistas. Porque ese perfil de habilidades blandas que brinda la carrera no la tienen los que se dedican por ahí más a toda la parte tecnológica. Entonces, ella fue contratada uniendo estas dos vocaciones, digamos, vale o esta decir, vocación claro. con esta oferta laboral. Vale decir que si se pueden unir las carreras, digamos, humanísticas o llamadas humanísticas. Con la parte tecnológica. Con una parte tecnológica. O sea, todavía se pide eso, se valora en las empresas. Se valora mucho la parte de habilidades blandas, que tiene que ver justamente con esta formación en empatía, compromiso, trabajo en equipo, que no es tan fácil de formar. No es que no se pueda formar, se puede capacitar, se puede entrenar a la persona y acompañarla, pero si esto viene, digamos, claro. es mucho más fácil. Es más fácil capacitar en lo técnico que en lo humano. Claro. Entonces, esto de alguna manera es lo que viene surgiendo. Hay muchos jóvenes que están emigrando y que están buscando otras perspectivas. Habrá que ver si retornan, si no retornan. Sabemos que esto también es parte de la humanidad, ¿no? O sea, hay etapas. Sí. Bueno, ahora están yendo a ver qué. Y entonces están más abiertos a hacer lo que puedan, lo que salga, lo que aparezca en el mercado. ¿Sentís y se adaptarán? Esto que yo te decía recién como el corto plazo, es como que
Hoy cuesta conseguir gente joven que se quede en un trabajo. No te digo como era antes eternamente, que vos tenías un único trabajo y morías en él. Pero cuesta de que los chicos... adquieran un compromiso a largo plazo. Totalmente. El compromiso lo tienen, pero cortoplacista. Claro, claro. Es como, van, bueno, se involucran, no, terminan. Total. Porque están trabajando más por objetivos. Algo creo gustó, que eso nos va a faltar. Nos falta a todos poder acostumbrarnos a trabajar por objetivos. Claro. Ellos cumplen su objetivo y cerraron. Y esto mismo, digo, el pensar en el corto plazo es lo que hace que opten hoy más por carreras cortas. Sí, también. Porque aparte se pueden modificar. Entonces van adquiriendo como módulos, claro, y después los van ensamblando con otras actividades, complejizándolas, sí, cambiando, virando un poco de rumbo. Uh-huh. Y entonces les permite una inserción diferente. Por ejemplo, cuesta mucho hoy en el mercado conseguir oficios, gente capacitada en oficios. Uh-huh. Algunos puntuales. Soldadores, que trabajen en la industria, digamos, mecánica. Uh-huh. No hay. Cuesta muchísimo conseguir. Y el que está cobra caro. No, porque hay pocos, ¿no? ¿Viste cuando decís, cuando encontrás, sí, uno bueno y te... Ah, como no hay otro. Poco, ¿por qué pasa esto? Porque no eligen o porque buscan un título y no un oficio. Ajá. O está todavía, continúa ese mito de que los oficios no son algo valorado. Y sí, hoy sí, total, hoy se necesitan. Más que nunca, sí, y se, sí, pagan muy bien, totalmente, efectivamente. Sí, sí, sí. Conductores de camiones, clarquistas, que tampoco tenemos dónde ir a capacitar. No, claro, existen, claro, muchos lugares donde las personas se puedan capacitar. Las, pues, escuelas técnicas que durante años cerraron y que ahora están, realmente son el boom. Uh-huh. Porque se está buscando. Lo que pasa es que sigue habiendo una brecha entre lo que las escuelas y las universidades capacitan y lo que está demandando el mercado laboral actualmente. Uh-huh. Hay, claro, una brecha. Claro, claro. ¿Puede ser que los chicos hoy estén haciendo algo que nosotros no hicimos cuando jóvenes, que es mirar más adelante? Entonces ellos miran más adelante y dicen, yo no quiero eso. Ejemplo, estudio 6, 7, 8 años una carrera universitaria para ser médico y después estoy perdido, no tengo vida porque estoy metido en la salud, no tengo esto, no quiero eso, no lo elijo para mí. Muchos prefiero dicen hacer otra cosa, digamos, y van por otro lado. Por más que a lo mejor esa carrera no tenga el prestigio que a nosotros nos hubiese gustado como padres para nuestros hijos. Digo, yo lo veo y lo noto, yo soy tío, tengo sobrinos, y los veo cómo estudian para adelante y te salen con cada frase, sí, ahora. Perdón, y me sumo, es a lo increíble, que dice Rodo, puedo sumarme en el sentido de que muchos dicen, yo no quiero la vida que llevan mis padres. Tal cual. Yo no quiero vos que te mataste toda la vida para tener, ¿para qué?, una casa y no la disfrutás, ¿sí?, porque no sé, y vivís sufriendo, y yo no quiero eso. Digo, me parece que también pasa, sí, mucho, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no pasa por mirar adelante, no, pasa por mirar atrás. Justamente lo que ustedes están diciendo es que ellos nos han escuchado a los adultos quejarnos, uh-huh, de nuestra actualidad y entonces no quieren esto mismo. O sea, nosotros hemos fomentado en cierta parte con nuestra queja y con nuestra dificultad de cambiar, uh-huh, estas condiciones, lo que ellos dicen. Digo, entonces, ¿para esto, qué este se sacrificio? Me vienen muchas cosas a la cabeza donde hay sectores que dicen, mira, bueno, no conseguimos trabajadores de esto, no conseguimos... ¿Será que el sistema fracasó totalmente y que hay que empezar a mirar a los chicos qué hacen, por dónde van y quizás la nueva realidad con el nuevo contexto vaya por ese lado? Pues yo entiendo que hay chicos que antes, uno decía, no, porque la puedes pasar todos los días con los videojuegos, la computadora, hoy ganan 20 veces más que los padres. Totalmente. Porque se desarrollaron en esa área, trabajan mucho menos, cobran en dólares, o sea, hacen home office, tienen una vida superior y trabajan cuando quieren. O vinculados a otras áreas. Tienen una vida diferente. Yo no sé si es superior. Yo creo que tenemos que terminar con esas comparaciones. Bien. De mejor, bueno, peor, sino de pensar nuestro, qué es lo que a ellos les produce cierta satisfacción. Claro. Y sí están orientándose en tener una cierta satisfacción y una mayor coordinación entre vida privada, digamos, ajá, y trabajo. Pero Vivi, ¿no crees que tiene una mejor calidad de vida? Esto que hablábamos con Pablo están recién. Están buscándola, no sabemos todavía. Yo creo que esto es lo que... A ver, están buscando tratar de coordinar estas dos facetas, ¿no? De que el trabajo no sea algo que pesa, sí, ¿no? Pero los chicos, que ponele, es algo forzoso. Pero ponele, hoy un chico, ¿no? Que tiene posibilidad, estoy hablando, ¿no? Que puede hacerlo. Por ahí conoce, viajó un montón y tiene 25, 30 años.
Y los padres, tal vez no, el único viaje que hicieron fue a Chile, o digo, no sé, por decir, ¿no? Digo, no conocen el exterior. Sí, sí, sí. Entonces, vos decís, muchos hoy adultos, hoy te dicen, no hice un viaje en mi vida, no han hecho un viaje por ahorrar, por tener la casa, por comprar el auto, por sobrevivir, por mantener a los hijos. Por pagar no han todo vivido, lo que hay que por pagar. Pagar todo lo que hay que pagar, y tenés al hijo de 25, 30 que conoce el mundo, por dar un ejemplo exagerado, ¿no? Sí. Pero a eso voy, ¿quién tiene mejor calidad de vida? Y el chico, o sea, digo, es para discutir. Sí, eso para vos es calidad de vida. Para otros puede haber sido tener esto, que para muchos fue valioso, tener la casa, tener el auto y dejárselo a los hijos o tener eso porque era valorado para nosotros. O sea, claro. Hoy los valores, no sé si los valores, sí aquello deseable para estos jóvenes es distinto que lo que fue para nosotros. Ahora, Vivi, ¿qué le decís a tu hija o a tu hijo que está ante la vocación? Y también lo que estás diciendo vos, también un mercado laboral que pide otras cosas, que no sabe. Estoy con un hijo adolescente. Y bueno, ¿y qué le decís? Y entonces estamos en esto, cuando él está en cuarto año. En ese limbo, donde no sabe qué, porque no es ni lo del pasado, como decías vos, ni tampoco, pero quiere un presente diferente, quiere enriquecerse desde adentro, también quiere pasarla bien. ¿Por dónde va? Que se escuche. ¿Qué le decimos? Que primero que vaya a terapia, que está yendo a terapia, hijo de psicóloga, no le queda opción a terapia, pero elegido por él en estos momentos. Yo diría que ellos tienen que aprender a escucharse, no una orientación vocacional solamente, sí, sino escucharse en qué les gusta, cómo les gusta, que descubran qué habilidades tienen para ver en qué se sienten cómodos y con eso ensayen ver qué. ¿Padres solamente testigos de eso? No, es acompañar. Meter cuchara, ¿cómo suele no, decirse? Es escuchar, es acompañar, ajá, es involucrarnos en ver qué les gusta, aprender, porque para nosotros hay muchas opciones que son distintas. Muchos padres están diciendo, bueno, querés irte, te acompaño a que te vayas. Pero nunca y influenciar. Y hacer ese duelo. Nunca influenciar. No, es escuchar. Y ojo, es lo más difícil que hay. Hay un tema no menor con las carreras deportivas también, que yo lo he analizado. Chicos de 13, 14 años que se están yendo a vivir a Europa porque arrancan, que se han preparado mucho en lo deportivo, sí, digo, y los padres tienen que hacer todo ese duelo que decías vos, se me vino justo a la mente varios ejemplos, porque ya arrancan en divisiones inferiores, como le pasó a Messi, por ejemplo, que con 15, 16 años ya estaba en un club de Europa y pudo tener las oportunidades que tiene. Digo, está cambiando todo. Antes que un chico de 14, 15 años se fuera a vivir a Europa y dejara el nido... Era impensado. No, para un argentino, imagínate, para un mendocino que somos más arraigados a la cultura. Digo, ¿cómo hacemos los padres? Los padres también tenemos que ir a los psicólogos. No vuelven de la misma manera. Los padres también necesitamos ayuda para entender. Sí, sí, porque es muy difícil acompañar sin meterse y sin querer sugestionar e influenciar en el otro, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo detenernos a dejar que el otro haga y potenciar esos recursos que tiene, ¿no? Valorizarlo en aquello que sabe, que puede. Y si a veces no es un título y es un oficio, valorizar ese oficio. Dejar de mitificar de que solo porque tenemos un título podemos ser más valiosos. ¿No? Ibas a decir así, no vuelven igual. No vuelven igual cuando vuelven de viajes, no importa dónde sea. Vienen con otra apertura. Muchos regresan, no se bancan vivir afuera, con las condiciones, alejados de sus afectos, van, saben que están haciendo una experiencia, quieren ir y vuelven porque los afectos son más importantes. Otros descubrieron que se sienten muy cómodos en esos lugares y están dispuestos a hacer esos duelos de que si hoy está bien, podemos tener las videollamadas, los demás... No es lo mismo que los viajes hace muchos años atrás. Uno puede estar en cierto contacto, pero no es la afectividad del abrazo. No, total. Y entonces hay que hacer duelos de parte de los padres, de ver esos hijos que están fuera. Bueno, nos apartamos un poquitito, nos fuimos al joven que quizás ya transitó una universidad, una facultad, y decidió por irse y no quedarse. Pero ¿qué pasa con el secundario? Que todavía estaba en una etapa de construcción personal. Que hagan buenas orientaciones vocacionales. Más allá de que si quieren hacer terapia muchísimo mejor, hay muchos programas en distintos municipios, en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Municipalidad Capital. Cada municipio tiene algún programa o desarrolla para acompañar a los jóvenes del departamento en estas salidas. Hay programas de capacitación para emprendedores. Mi hijo está haciendo uno. O sea, que hace que ellos empiecen a ver con qué herramientas juegan para ver qué quieren, más allá
de la oferta que hay de las universidades, que los chicos vayan y vean qué pasa con la feria. Y es un punto de inflexión cuando pasa esa etapa, comienzan, ya se definieron, comienzan con un estudio de algo, una especialización, la carrera, van por un título y en la mitad del camino o antes se paran, dicen, no, esto no era para mí. ¿Cómo superar ese momento de fracaso o cómo llamarle? Es que no hay que llamarlo fracaso, es intentó algo, no le gustó, vamos por lo que le gustó, qué no se escuchó, qué no pudo ver, creyó, porque por ahí si lo forzamos a no, termina el año, a ver si realmente te gusta, saca las materias, si ya empezaste, no vas a dejar a mitad de año, pero si no le gusta, el tema es que empiece a escuchar que sí le gusta, no que se quede sin hacer nada, el año sabático. Ay, justo, mira. Sí. ¿Qué pasa con él? No me decido, no sé, termino el secundario. Hace cursos. ¿Cómo? Hace cursos. No esperar, digo, en el sentido de que quiero tomarme un año para pensar, que se escucha mucho también eso. No año sabático. Sabático en cuanto a no hacer nada, me parece que habrá que ver qué está diciendo esta persona que quiere tomarse el año sabático. Viene saturado porque ha estado haciendo muchas cosas a la vez, hay mucho ruido en su cabeza y no puede decantar. Sí. Entonces la familia tendrá que ver si ese adolescente ha estado demasiado con demasiado ruido alrededor, que ha ido a inglés, que ha ido a esto, que ha ido a un montón de actividades más allá de la escuela. Y si no, decir, bueno, perfecto, deja, tómate tu tiempo para pensar qué elección vocacional querés hacer. Pero hace cursos. El ocio es importante. El ocio es muy importante y lo tenemos muy desvalorizado. Que no es ocio, es tiempo libre. ¿Qué hago yo con mi tiempo libre? ¿Cómo lo disfruto? Puede ser actividad física, puede ser leer, puede ser ver televisión, puede ser juntarme con los amigos. Pero aparte, ¿qué otras cosas voy a disfrutar? ¿En qué me voy a ir capacitando con pequeñas cosas? Un curso de esto, un curso de esta, otro. Variabilidad. Para permitirle que vaya encontrando y vaya escuchándose en esos ámbitos y descubriéndose si hacen sintonía o no con él. Perfecto. Vivi, gracias, como siempre. Un placer. Un gusto tenerte acá en el programa. Gracias. Viviana Imperiale, psicóloga especialista.